Bueno, ¿y hay adultos o hay personas de más de 18 años que no han tenido la posibilidad de terminar sus estudios secundarios y que hoy están recibiendo una gran posibilidad? Así es, y los saludamos. Gracias por estar con nosotros, Julio Estefan, que es director del programa Egresar. Julio, buenos días y bienvenido. Bienvenido a ustedes también. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, como dice nuestro ministro siempre, ¿no? Educación no se detiene. Gracias a un convenio del doctor Juan Pablo Lismayo con el Ministerio de Educación de la Nación, tenemos la posibilidad de que la provincia de Tucumán participe de este plan Egresar, que está contemplado para chicos y chicas que no pudieron terminar sus estudios en cortes del 2016 al 2020. Bien. Chicos que ahora tienen entre 18 y 21 años aproximadamente. Perfecto. La idea es que está hecho un plan para escuelas comunes de toda la provincia. Ahora estamos en el proceso de inscripción, que empezó ayer el 14, que se extiende hasta el 16 de julio. ¿Cómo se hace el proceso de inscripción? Se hace a través de la página del Ministerio de la Nación. Bueno, yo les pasé la acá dirección. Acá estamos viendo imágenes de cómo se hace. Sí, argentina.gov.ar, /educación/egresar. Ahí, digamos, hay un video de presentación del plan para que los chicos se enteren de lo que se trata. Tienen también un apartado que yo recomiendo mucho de preguntas frecuentes, donde se pueden sacar todas las dudas que tienen al respecto, los requisitos y demás. Y luego está el link de inscripción. Bien. Este plan es muy importante también porque está acompañado con una beca. Nosotros desde la Dirección de Enseñanza Secundaria, que está a cargo del profesor Marcelo Bullensen, estamos trabajando mucho con toda la provincia, porque también va acompañado, como digo, de estas becas, que son una beca que se van a otorgar por el cuatrimestre que dura la cursada del trayecto curricular que tenga que realizar el alumno. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, es muy interesante eso y bueno, ahí en la página tienen toda la información también para que se comuniquen. La beca que va a ser mensual, ¿cómo se...? La beca estipula unos 5.000 pesos mensuales durante el cuatrimestre que dura el trayecto. Uh-huh. Como se pueden tener hasta dos trayectos curriculares para cursar los alumnos, pueden renovarla por un cuatrimestre más que se va a hacer el año próximo. El primer cuatrimestre del año próximo se va a completar. Perfecto. Bueno, esa es la idea, para que en esos dos trayectos por lo menos se completen todas las materias que debían de estos dos espacios curriculares, ¿no? Uh-huh. Los chicos ahí en la página tienen para anotarse, hay que tener un poco de paciencia. Recibiendo una serie de mails ahora con consultas, ya le dejé también el mail nuestro para que se comuniquen. Perfecto. Que es egresartucumán@gmail.com. Es importante esto, repasar esta información para quienes nos están viendo. Repetimos, por favor, el correo. Sí, egresartucumán@gmail.com. Las inscripciones, nos decía, son hasta el 16 de julio. De julio. Y a partir de allí comienza el cursado, ¿cómo se va a realizar? Sí, el cursado va a empezar en agosto. Nosotros, este plan nos lleva, digamos, trabajo mucho con toda la DES, con toda la dirección, en todo el campo, además, la gente de territorio, sobre todo. Porque estamos ahora recopilando la información de datos de los inscriptos y a partir de ahí se va a designar las escuelas sede donde se va a hacer la cursa va a ser bimodal, una vez a la semana presencial y virtual. Y se hace además dentro de la plataforma Juana Manso, que tú también estás sacando al ministerio, donde tiene la ventaja que no requiere datos de celular, si los chicos acceden por ahí, no tienen, digamos... No requiere datos de uso de datos. Exactamente. Eso es muy importante. Para inscribirse en argentina.gov.ar/educación/egresar. Exactamente. Ahí está la inscripción. Y bueno, y cualquier duda, cosa que tengan, me pueden escribir. Yo estoy contando todos los días cientos de mails de los chicos que preguntan, de las madres también que se preguntan. El mail es egresartucumán@gmail.com. Exactamente. Así que a disposición ahí de Julio, gracias por haber venido. Gracias. No, por favor, a ustedes. Muy bueno.